buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego vamos a esa segunda sección con fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skin donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como PayPal, PaySafeCard, G2A Pay. Y además si compráis las skins con Trailo se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero, conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos a ello, chicos y chicas. Ha habido EPL, ha habido Flashpoint. Vamos a ver tremendas jugadas, estoy seguro. Primer clip que dice triple colateral con un scout. Vamos a verlo. No se dice triple colateral, se dice triple, ¿vale? Colateral es matar a dos de un disparo, que hay mucha gente que se confunde. Y ahí tenemos la triple, madre de amor hermoso. ¡Todo cabecitas! Muy buen clip para empezar, muy difícil de hacer. Y siguiente clip tenemos a Flusa mullando a dos enemigos. ¿Pero qué le pasa a Fnatic últimamente? Recordéis que la semana pasada, me parece que fue JW en Inferno en Ataúdes. Qué cerdo, tío, qué cerdo. Eso es mucho dinero y es que eso te saca de la partida, tío. Menuda puta locura, madre del amor hermoso. Siguiente clip, ¿vale? El salto, este es muy complicado de hacer. Créeme que esto es súper complicado. Lo he sabido por el título y encima se hace, ojo, se hace una doble. El salto que habéis visto, intentarlo, es jodido de cojones. Vamos a verlo de nuevo. Porque parece como... Ese es un píxel y tienes que hacerlo todo súper rápido. Necesitas una mecánica del averno para hacer esa jugada. Muy buena, créeme. Vale, siguiente clip. Vamos a verlo. Vale, 1-5 con bomba plantada. Vale. Matar primero. Uf, de headshot con un Oscon. Matar al segundo que le ha torcido un tobillo. El tercero le tiene ahí. No está fallando de momento ningún disparo. Complicadísimo. Bueno, antes hablo. Ahí tenemos al cuarto. Y el... Clipazo. Pero los otros son unos monos yendo de uno en uno las cosas como son. Vale, vamos a ver ahora un ace a Deagle. Dice que bastante bonito. Vamos a ver si es verdad. Queremos clips cleans. Vale, vamos a verlo. Ahí vemos que está todo el rato haciendo prefire. Vale. Te toca recargar, tenía una bala. 1, 2, 3. Vale, ahora vas a la Flashpoint. No, la jugada de Fallen, esta la he visto, tío. Esta la he visto. Tremendo 1-4 que se hace, sobre todo en un 16-15, ¿eh? Esto tiene más mérito. Me en Brasil que la Flashpoint, ojito que pueden ganarla. Es medio millón de dólares. Y le viene, créeme, muy bien a Made in Brasil porque, seamos sinceros, no están en su mejor momento, ni mucho menos. Ya no tienen entrenador, no están teniendo resultados con la entrada de Major. Pero evidentemente eso no es culpa de Major, simplemente que el equipo no carbura desde hace muchísimo tiempo. Y vamos a ver si ahora va cambiando todo poquito a poco. Le deseo lo mejor, sobre todo por el argentino. Vale, vamos a ver ahora el salto de Cat. O sea, el salto que vais a ver ahora, porque pone de Cat así ya es complicado de cojones. Más que de hecho que lo del... que lo de que hemos visto antes. Y va a hacerse un 4K. Esto es una burrada. Para la gente que sepa lo del salto, la distancia que hay, lo difícil que es. Esto que acabáis de ver es una puta burrada. Vale, se hace el de conector. Intentadlo vosotros mismos, ¿eh? Meteros en... simplemente quitáis los bots, intentadlo y es una locura. El salto al Betana también a la primera. Este clip es mucho mejor en cuanto tema este movimiento que cuantas bajas porque se ha hecho un 4K pero no ha sido nada de otro mundo. Vale, siguiente clip 1-4 de Keos. Vamos a verlo. Desde la perspectiva de Pasa. Jugador de Seaman, por lo que parece. Ok. ¡Tremendo! ¡Oh,
Tremendo. Wow. Iba el último, ¿eh? Iba el último y se hace ese 5K. Parece que la nueva update va a ser divertida. Vamos a verlo. Esta es una partida casual, por lo que parece. Vale, como sabéis, ahora se puede saltar con la Deagle y se puede darle tranquilamente un gesto a la cabeza. Y ahí lo tenemos. No sé qué opinaréis vosotros. Al parecer no está tan roto como pensábamos, pero igualmente me parece bastante loco lo que hemos visto. Vale, último clip. Back. De la EPL es este clip. Que por cierto ha ganado Fnatic. Está el cuarto, si no me equivoco, porque le elimino a Fnatic. What? Hostia, que el tío tiene que tener Dupri, que te metan ese disparo. Es de locos, ¿eh? Y bueno, chicos y chicas, ahora es turno de los momentos graciosos. Vamos a la segunda sección. Y ya estamos aquí, vamos a ver qué nos presenta esta semana. Primer clip dice, aún no puedo parar de reír. Vamos a verlo. Eso le pasa por tener la recogida de arma automática. Como veis aquí paniquea, suelta sin querer el arma y el otro la coge. Eso por tener el sistema de recogida automático. Siguiente clip, 1700 horas y creo que no se puede tener peor suerte en la vida. Vamos a verlo. Vale. Vale. Le van a echar a este paso. Efectivamente. A ver, parece hecha aposta, pero no. O sea, tú lo ves desde el otro equipo diciendo, bueno, ya están troleando, ya van a perder la partida. Pero este encima iban 1-6, ¿eh? Madre amor hermoso. La nueva Deagle está bien. Vamos a ver. Perdona. Perdona. ¿Qué ha hecho este animal? Hostias, ¿eh? Me ha parecido mucho mejor el movimiento que la baja. Wow. Tremendo. Nate King, ¿estás orgulloso de mí? Para la gente que no sepa, Nate King es un youtuber que enseña cómo tirar granadas. Pero no precisamente esa. Esa yo creo que no lo va a hacer sentir muy orgulloso. Último clip. El tiro con peor suerte de que he visto nunca. Vamos a verlo. La cosa está tensa, ¿eh? O sea, hemos visto clips con mala suerte en este canal. Vale, planta la bomba, lo tiene ahí. ¡Oh! ¡Que han matado al de corta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que han matado al de corta en vez de al de... ¡Hostia puta, qué putada, tú! No te creo. ¡Hala, hala! Pues con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Como siempre, en los comentarios, decidme cuál ha sido vuestra jugada favorita. Si queréis que esta serie siga todos los lunes, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.